Jódete. Lo bueno es que al morir no pierdes objetos, pierdes solo dinero. Y el dinero... ¿Qué? El dinero relativamente en esta partida me da igual perderlo, ¿sabes? Quiero decir, en todo lo que llevo de partida no he gastado un duro. Así que realmente el castigo de morir, la penalización, yo no la tengo. Relativamente. Porque no... Balas, tío. Entonces, escopeta. Nope. Creo que la escopeta. Sí. Si te lo pueden dar en NPCs, te lo dan más adelante. ¿Dónde mierda estás? Tío, es que tiene un pulso de mierda. Última bala, ¿sabes? Porque no me deja... Vale. ¿Te ha salido producente esto? Quiero decir, me estoy cargando. Usa el fusil. Es que no quiero gastar la munición del fusil, tío. Ok.
Mi precisión en este juego encima no es la mejor. Porque se apunta más bien raro. Pero el fusil es modo... Aquí llego el lechero, ¿sabes? En plan, venga. Venid. ¡Ah! Vale. ¡Granata! Ahora que estoy en el jefe. Porque no la ha dado, tío. Monster. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, me cago en la puta, es de esos. Es de ese tipo del mapa. Mátame, anda. ¿Tienes granada o molotov? No. Pero creo.
Bueno, se supone que tengo que tener molotov. Uy. Se supone que tengo que tener molotov. Alguno. Sí. Hace un daño que flipas, ¿verdad? ¿Qué hace, gilipollas? ¿Por qué es un normal, tío? Vale. Vámonos. Pues sí, le hace más daño de lo que pensaba un molotov. Good job, friends. The boat is ready to get going. Well then, ready for a meeting with Moen? Yes. Okay, let's go. We're here. You will find Moen in the hut at the other side of the bay. Ah, o sea, en esa de ahí, ¿no? Yo me quedé aquí. Pues ya como veas, si quieres dejarlo por aquí para jugártelo tú o quedarte. Voy a esperar a que contestes. Me quedo tranquilo. Ok. Bonito peinado. Nowadays, you can't trust nobody. But Matutero says you're okay. And that's one brother I trust. The bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. But I do know where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? No, pero es parte de una principal. Yes. Okay then. Let's go. Tengo algún tablón o algo. Me vale. ¿Tú sabes qué te digo? Tardo menos en hacer esto. Venga, tira. El método científico, capítulo 12.
straight ahead that way. I'll wait here in the boat. I feel safer on the river. Don't mind me, I'll just wait right here. No hay coches, ¿no? Vale. Vale. ¿Dónde? Ven. Coño. ¿Un rápido? Mierda. Otro mierda seca de estos. Tengo que palmarla. Pues no, pero casi. Deberías poder ver la entrada. Yo estoy muerto. Lo bueno que tiene este juego es que no hay puntos de control como tal. O sea, tú mueres, reapareces. ¿Sabes? La mejor arma, tu pierna. Y el hacha. Se me calma, se me calma. Te estoy golpeando. No tendrá una coca por ahí dentro, ¿no? I'm impressed. You tore through those undead like a tornado. I'm sorry, where are my manners? I'm Will. You'd better talk to Dr. West. He's in charge here. You have to go through the locker rooms. The scientists here have started building barricades. Go. Look, see for yourselves. Tengo munición. No pasa nada. Escúchame, déjame pasar. ¿Qué quiero? Por favor. Bueno, pues nada. ¿Te puedo? No. Oh.
Hola. Hola. I'm a scientist, not a soldier. This isn't what I'm trained to do. So you, I'm sure you're wondering what a laboratory like this is doing in the middle of a jungle. It's simple, really. We're developing as well as testing various cosmetics away from prying eyes. You see, our previous lab was firebombed by animal rights activists. But right now, we're dealing with a more immediate problem. The source of this bizarre infection. I'm sorry. Let me introduce myself. I'm Dr. Robert West. I've been examining the blood of several natives suffering from this infection, and it appears to be a virus of some kind. But it mutates so quickly, it's impossible to classify. If you don't mind, I'll take a sample from each of you. In that case, please, line up. Excellent. Thank you. I should have some answers in a few hours. In the meantime, perhaps you could help out a bit here? Vale. No me pone que tengas ninguna misión. Daylights, lives. What do we have here? Robert, they're trying to crawl through. I managed to distract their attention. Oh my god, they see me! Help me! Frank, hold on. I will organize help for you in a moment. Frank needs our help. Frank was trapped in the other part of the laboratory. You have to help him. Vale. Okay. Thank you. Please, hurry. Con los zombies, yo no gano, yo no gasto munición. Hay veces que no gasto ni siquiera armas. ¿La han mordido? ¿O no? ¿La han mordido? ¿Por qué te estás sujetando el brazo? You made it. Frank found a way to turn oleander sap into a poison that can shut down the central nervous systems of the infected, at least temporarily. La misión principal, vale, es ayudar literalmente a los científicos. ¿Tú qué tienes? Aunque sea para mirar. This compound goes dark. No one's getting out alive. I didn't want to worry West, but the emergency generator is almost out of gas. Unfortunately, I have to watch the entrance, but I'm sure you can handle it. All right. The main fuse of the generator needs to be replaced. You'll find a new fuse in the warehouse right behind the laboratory. The generator is located just a little bit farther. Don't worry. I'll stay in touch through the camera surveillance system. Okay. Os voy a coger el coche. Tiene mucha molestia.
Vale. Okay. ¿Alguna más? Pip, pip. Odio a esos zombies. Al menos no soy el único. Coño, casi. ¿Qué acaba de...? Okay. We hit some kind of animal, and the car careened off the road and down an embankment, through the trees. The driver, my driver, is badly hurt. I think his leg is broken. Wait, wait. I'm hearing something else, too. Infected. It's the animal we hit. It should be dead. Why the fuck isn't it? Es por aquí. Esos eran gente investigando la infección, básicamente. ¿Otra? Eso, tú ponte a comer. Me pica. ¿No? No es que no me fíe. Nice.